Your suit has been breached. Patch your suit immediately. Your health vitals are low. Bandage your wounds. Atmospheric conditions. Oxygen 0.4%. Pressure is 2.5%. Bienvenidos, soy Tonium y hoy empezamos la historia final de Osiris New Dawn. No os voy a mentir, pensaba que nunca iba a volver a decir esta frase. Pensaba abandonar el juego del todo y lo iremos hablando conforme avancemos estos episodios. Han sacado la historia o la versión 1.0 del juego, aunque tiene trampa. Y como os prometí, vamos a jugarla. En su momento la jugamos cuando estaban aún desarrollándolo, entre medio de los parches y el desastre que liaron los desarrolladores o la empresa que comercializa el juego. Y nos perdimos gran parte de la historia. Me lo habéis hecho saber en los comentarios. No hemos visto los cadáveres de la misión de los compañeros anteriores. No hemos visto la reina alien o las cuevas de la reina alien o la historia de los aliens. Solo vimos la parte del final, el cutre vídeo y alguna otra cosa más. Vamos a hacerla de nuevo, de cero, pero vamos a ir rápido. Ya tenemos unas cuantas horas en el juego, tenemos dos series en el canal sobre este juego si queréis ver el principio o ver a una persona perdida en los menús y en las mecánicas. Tenéis esas series. Aquí vamos a ir un poquitín rápidos, sin exagerar. Vamos a hacernos la historia en tres o cuatro episodios, como mucho, y vamos a ver qué es lo que consideran los desarrolladores que es el final del juego. Ya no van a sacar más parches, no van a hacer nada. Consideran el juego como terminado. Y si os he dicho que hay que hablar las cosas es porque, aunque ellos lo consideren terminado, el juego está en el mismo, prácticamente el mismo estado en el que lo jugamos anteriormente. Construye la cabaña de chatarra. Voy cogiendo unas cuantas cositas por aquí. Vamos a hacer las misiones a rajatabla, porque si no ya sabéis que se rompen. Y vamos a avanzar. Por cierto, el oxígeno estaba por aquí. Oxígeno, por favor. Hemos vuelto a Osiris. Extract plant material. Coge muestra de las plantas. Report on the New Dawn and crew. The New Dawn suffered a reactor overload during interstellar braking, causing the catastrophic system breach. No living crew members detected. Esa voz era yo diciendo Osiris o ordenador de a bordo. Creo que lo llevo en el traje, supongo. Estado de la New Dawn. La New Dawn es la nave que hemos visto en la presentación explotar por alguna extraña razón allá arriba. Y el ordenador ha respondido: no detecto señales de vida. La nave ha sufrido un fallo catastrófico. Así que estamos aquí solos, como en cualquier juego de supervivencia. Voy a construir el HUD, a ver si recuerdo cómo funcionaban estas cosas. El HUD, necesito de paquete de tela improvisado, y para hacer la tela necesito alguna otra cosa. Misiones arriba a la izquierda, cambia la vista. Este soy yo, en mi cutre traje verde caca. Lo he escogido especialmente para este planeta que ensucia un montón el traje. Míralo, el personaje ahí bailando, parece que esté bailando haciendo la fibra. Básicamente, y os lo he ido diciendo algún que otro juego, mientras jugábamos a otra cosa, una situación que me dio bastante coraje, bueno, a mí y a los foros de cualquier juego, o de Steam, por ejemplo, o el Discord oficial de este juego, o la empresa, cualquier sitio que hablase sobre este juego, echaban fuego en enero, porque a mediados de enero, el señor, no recuerdo su nombre, pero es como el jefazo que depende de este juego, decidió que el juego ya estaba terminado, que ya no había nada más que hacer. Recordar que por la noche vienen un montón de bichos a visitarnos. Construye el workbench que te ayudará.
que te ayudará a hacer muchas cosas, básicamente. Vamos a ponerlo aquí, estamos haciendo la gran muralla china de la chatarra. Construye un cuero y construye un horno de fundición. Cuero, necesito los escondites alienígenas, que la otra vez nos volvieron locos, pero ya sabemos que reciclando las partes alienígenas estas de cangrejo que hemos cogido nos dan los escondites es pellejo alienígena. Está mal traducido, como la mayoría de este juego. Ya tenemos el pellejo y ahora ya podemos hacer cuero. Seguimos haciendo más cuero, quiero más. Arriba, construye unas furnas. Las furnas es una utilidad que nos permitirá hacer muchas cosas. Necesito un tubo crudo. Si os fijáis, aquí están las furnas y aquí abajo lo que necesita. Tengo todo menos el tubo crudo. Y el tubo crudo se hace en el workbench. Ya tenemos el tubo crudo. Y vamos a hacer las furnas. Aquí también, haciendo de barrerita. Perfecto. A radar can be used to find resources in a wider radius. Un radar pequeñito nos ayudará a encontrar recursos y otras cosas. Aquí está esta cosa que nos permite fundir. Hay que ponerle combustible, si no recuerdo mal, que le podemos meter los pellejitos que nos han sobrado. Qué mal ha sonado eso. Creo que había que hacer algo más. Los pellejitos... agregar. Vale. Y esto de aquí atrás nos da oxígeno cada 50 minutos. No, nos da 50 de oxígeno cada minuto. Siguiente, crea un makeshift chisel, que si no recuerdo mal es el martillito para minar. Esto estará en el la mesa de trabajo. Aquí, chisel improvisado. Necesito aluminio, un tubo crudo, correas de cuero. Aluminio, tubo crudo, correas de cuero. Y ahora necesito un poquitín de aluminio. El aluminio es uno de estos minerales que hay por aquí en bruto y es uno que brilla mucho. Esto era cobre. Allí. Es como una bola de papel de plata de envolver bocadillos. Ahí está. El cuchillo se nos va a ir un poco a la porra, pero ahora mismo no tenemos otra forma de hacerlo. Para sacar aluminio. A ver si con uno solo ya llega. Vamos a hacer el martillito para poder minar. Aquí está. Hecho. Seguimos con las misiones. Construye el radar pequeño. El radar pequeño tiene que estar por aquí. Aquí. Necesitamos una placa de circuito, un cable y debris. Una placa de circuito. Necesito una placa de circuito roto que tengo cables. Puedo hacer cables porque tengo restos de cables. Y la placa de circuito. Y no sé qué más. Y debris eran. Debris ya lo debería tener. Necesito otro cable. Me falta un cable. Otro cable, por favor. Ya no tengo más restos de cable. Esto los puedo sacar desmontando la nave, que ya he desmontado toda esta. Vamos a desmontar ese resto de nave. Tenemos dos restos de nave para desmontar. Y estas cosas que hay por aquí por el suelo. Por ejemplo, esto nos ha dado dos trocitos de chatarra. Copper, más chatarrita, por favor. No he mirado mucho el suelo y recuerdo que habían cosas escondidas por aquí por la... ¡Ajá! ¡Ah! ¿Ha salido? ¿De dónde ha salido? Con mi cuchillo de pelar fruta tengo que matar un cangrejo gigante alienígena que se comporta como una cucaracha. Los nuevos de la serie no vais a entender este comentario. Vale, con el cuchillo de pelar fruta no le hago nada. ¡Corre! Estás... A ver, espera, estate quieto. Yo había hecho una espada, ¿no? Aquí está. A ver, bicho. Es muy grande, pero se me queda entre los ojos. No me muerdas. Me cago en ti. Bueno, ha aparecido el primer bichito. Así para alegrarnos el día. Así pequeñajo. Es un monstruo cangrejo. Sí, tiene toda la pinta. Lo esquineamos y nos da pellejito alienígena. ¡Ey, estos bichitos! Bueno, mientras seguimos con las misiones, yo os voy comentando por dónde íbamos antes. Sí, a mediados de enero, la empresa del juego, porque no son los desarrolladores, los pobres son unos mandados seguramente. Aunque es una empresa pequeñita, familiar, o empezó así,
y poco a poco fue creciendo. Eso lo quiero coger, por favor. Es un kit médico y no me deja cogerlo. Decidieron que el juego ya estaba terminado. El problema, que el juego no está terminado ni por asomo. Hay un montón de mecánicas que no funcionan. Directamente están rotas o no funcionan, están desactivadas, desactivadas por los propios desarrolladores. Porque como no funcionaban y tenían pendiente arreglarlo, pues decidieron apagarlas para que no molestaran a los jugadores. Si veis la serie que hay en el canal o las series que hay en el canal sobre este juego, podéis ver esas mecánicas. Tenemos torretas que no disparan, torretas defensivas enormes, muy bonitas, con unos cañones muy grandes, que directamente no hacen nada, son de decoración, no disparan a los bichos. Tenemos bichos que se saltan las leyes de la física. Por cierto, se está haciendo de noche y van a empezar a salir bichos por todos lados. Algo más que escarpear. Vehículos que necesitan combustible que no puedes casi directamente según el mapa donde empieces, porque hay dos mapas para empezar este juego. Vámonos a dormir, que es de noche. ¿No había una linterna? Sí. ¡Vamos! Combustible que no puedes construir o no puedes refinar de ninguna forma, con lo cual el vehículo es inútil. Vehículos que directamente no gastan combustible por alguna razón extraña. Vehículos indestructibles por alguna otra razón extraña. Vehículos inmanejables porque tienen las físicas rotas. Vamos a dormir. Dormimos antes de que salgan todos los bichitos. Esto es en tiempo real. Si hubiese algo de iluminación por aquí, podríamos ver si salen bichos o no. Pero ahora mismo no veo nada. A ver, hacha, espada en mano, que diga. Sigue siendo muy de noche. Escucho algo por ahí. Hay bichos asquerositos. Hola. Hola. Vecino. ¡Ey! ¿Dónde vas tú? ¡Al parásito! ¡Hola! Sol, sal ya, por favor. Ahí hay uno. Uno de esos feos asquerosos. ¿Qué? No tengo azúcar. ¡Vete! ¡No! He dicho que no tengo azúcar. Eres feo. Y hace ruidos. ¡Ah! Tiene una lengua. No sabía que tenía una especie de lengua finita, como un aguijón. ¡Ah! La IA de los bichos es horrible. Ven para acá. Ven, 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 ven. ¡Ole! Eres un gnat. Genat. Gnat. Un tejido extraño. Vamos a comernos ese tejido extraño. Es lo único de carne que veréis por aquí. Bueno. No sé si dejarán de salir. Yo creo que aún es de noche. Incluso tú me has pegado esto. Abajo tenemos la barra de hidratación y comida. Y de momento está bastante llena. Sigo con las misiones. Voy a desensamblar lo que encuentre por ahí por el suelo. Y construimos el radar. Dawkins, you're alive. How did you survive the... Stuck here in the nav module. Power systems are low and life support systems are damaged. We need to find Phoenix Jean for help. There's not much time. What about Zhang and Hawks? How are you on supplies? Zhang and Hawks didn't make it. I was lucky enough to be in the nav module when the explosion happened. But Hawks was helping Zhang in engineering. Roger that, Dawkins. I'm just glad you're okay. This channel is using too much power. I must conserve. Please hurry. Bueno, solo poner el radar pequeñito este, se ha abierto una comunicación con... Eso es un meteorito que ha estrellado ahí. Una comunicación con la nave y directamente nos ha empezado a hablar Duncan. Dice, se muestra muy sorprendido de... ¡Oye, Duncan, estás viva! Y dice que antes de, o cuando empezó la explosión consiguió meterse en el módulo de energía y quedó aislada ahí, pero a salvo. Ahora se supone que está por ahí arriba, en la nave espacial, atrapada. En una nave espacial con poca energía y a punto de morir. Y nosotros aquí en el planeta exactamente igual, sin energía, sin comida y a punto de morir. Seguimos con la misión, localiza el buggy y repara el buggy. Aquí está el buggy, está hecho polvo.
Vamos a quitarle las piezas que sobran, que están rotas. Todo esto está roto. Son materiales para fabricar las piezas nuevas. Está muy roto. 8 piezas de 9 rotas. Vamos a ver, necesita goma y bronce para cada rueda. Ah, no, pues mira, esta necesita, por alguna razón, goma y bronce, un lingote de bronce. Esta necesita goma y cobre sin lingote. Una batería, un tubo y 2 de aluminio. A ver si, espera, voy a añadirlos aquí a la cola para acordarme si es que la cola funciona, porque, bueno, no funciona muy bien. Solo pone los objetos que son diferentes y muchas veces no cuenta los que son los mismos. Por ejemplo, este tendría que añadir otro más de bronce y no lo ha hecho. Pero bueno, más o menos llevaré la cuenta. Y otro de hierro. Esto que cada parte tenga unos elementos casi al azar. Lo que piden es casi casi al azar. También es algo que prometieron hace un montón de tiempo que lo iban a arreglar. Ya sabéis cómo se ha quedado. Una ruedecita, otra ruedecita. Ah, me faltan gomas. Otra ruedecita, que no usa gomas por alguna razón. Batería, el manguito y el barrilito. Barril y gomas, ahora vengo. Barrilito. Ruedecita y otra ruedecita. Buggy reparado, nos acaban de dar un cincel, una brújula. Hay una brújula, una cúpula. Pi, 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 pi. Ya no me acordaba de esto. Nos acaban de dar, a ver, vamos a ordenar, una cúpula hinchable, los locks esos, que ahora los leeremos todos, que es parte de la historia, y una tarjeta de llave Tier 1, ¿vale? Las han traducido en por fin. Una tarjeta de llave de Tier 1, perfecto. Y el cincel, que es mejor que lo que estamos usando ahora, que es para minar. Buggy, tenía ganas de cogerte. Una de las pocas cosas que funcionan bien en el juego. Demasiado bien incluso. Tenemos el barril y nuestra siguiente... ¡Ay, el barril! Tenemos el buggy, nuestra siguiente misión. Nuestra siguiente misión es localizar la base Fénix, que debería salir en un mapa por aquí en algún lado. Este es el mapa. Esto es la mina que tenemos cerca, que ya iremos a verla. Vamos a seguir las misiones a rajatabla. Debería salir... Ah, mira, sí, está por aquí. Esta señal. Tenemos que ir aquí. Aquí está la base Fénix. Es donde continúa la historia. Así que recojo todo esto un poquito. Todo tiembla. Recojo esto y nos vamos de camino. Antes de que el bicho se me vea. Y nos vamos hacia el simbolito que hay arriba en la brújula. Dice base Fénix. El buggy por aquí puede ir. Como os he dicho, funciona demasiado bien. Va por terreno muy difícil, sin problemas. Vamos para allá. La verdad es que este juego tenía un potencial enorme. Me gusta su ambientación, sus mecánicas simples, las que funcionan, están muy bien. El rollo de los vehículos, hay vehículos espaciales, vehículos voladores por aquí, mechs, vehículos armados para ir contra los bichos, porque los bichos deberían ser muy diferentes a lo que vemos ahora. Es muy posible que empiecen a aparecer cucarachas asquerosas ahora por aquí. Bueno, tenemos suerte. Seguimos, seguimos. Hay un gusano enorme que nos dio mucho susto la primera vez que lo vimos. Lo veremos tranquilos, aparecerá seguro. Por aquí. Cráteres. Escucho cucarachas por ahí, no os quiero ni ver. Vámonos por aquí arriba. Sube, sube, sube. ¡Ah, que viene la cucaracha! ¡Sube, sube! No te caigas. A ver, ¿dónde está la cucaracha? Ah, la escucho, pero no la veo. Tiene que estar por ahí abajo. ¡Ah, nos alcanzó! Esto tiene toda la pinta de gusanaco grande. Bueno, vamos a ver. ¿Saldrán cucarachas? ¿Saldrá gusanaco? Así os lo enseño todo. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Muchos ruidos. ¡Déjame en paz, cucaracha! ¡Asquerosa! No, pues no ha salido el gusano grande. Bueno, lo enseñaré después.
Ya estamos llegando a la base Fénix. Aquí están los restos de la base Fénix, o lo que parece una base abandonada, con un rover roto. Hemos llegado. Seems to be deserted, and all systems are offline. That's strange. They were expecting our arrival according to the comms relays. But I can't access the new Dawn's computer systems. They're damaged, and power is low. It's getting cold up here. I'll investigate. Hang tight, Dawkins. Dice mi personaje, ¿dónde está todo el mundo cuando llega aquí? Y le pregunta a Duncan, ahí arriba en órbita. ¿Qué es lo que ves? Dice, la base parece estar abandonada. Dice, es extraño porque según nuestros instrumentos, antes de la explosión, o sea, justo cuando llegamos al planeta, parecían estar ahí. Había señales de vida, pero ahora esto parece muy abandonado, si os fijáis. Hasta eso de allá arriba es una cúpula de cristal y está toda llena de polvo, como si llevase muchísimo tiempo aquí. Me extraña que la cucaracha nos haya dejado en paz. No sé dónde está. Seguro se ha quedado atascada por algún sitio, pero volverá. Ah, te escucho, te escucho. No podías dejarme en paz, ¿eh? Me quieres mucho. Bueno, ya vendrás. Tenemos misiones. Reparar. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? Venga, te voy a dejar ciega. Ahí, ahí. Mira. Que no vengas, que me dejes. Vamos a examinarla. Son muy pesadas las cucarachas estas. Muy, muy pesadas. Las iréis conociendo si no conocéis el juego. A ver. Tenemos que reparar este airlock y tenemos que construir una forja. Para reparar el airlock... aquí. Necesitamos un montón de minerales y cosas. Con lo cual vamos a establecer aquí en este rinconcito la base tal como lo teníamos allí. Todo lo que he desmontado ya lo voy a montar aquí y la forja esa... Porque hay que empezar a recoger todos estos minerales que hay por aquí alrededor para construir los minerales y los aparatos que necesitamos para reparar el airlock. Me lío a ello. Bueno, aquí sigo construyendo cosas que se necesitan para esto. He cogido unos cuantos minerales por ahí. Llevo ya un ratito mirando. Cucaracha fea, al final la maté. No ha caído ni un meteorito, aparte de los que he visto allí al inicio, que no he ido a por ellos, porque no tenía ni para mirarlo. Bueno, ni tengo, porque este mina solo una dureza muy determinada. Seguiré avanzando a marcha forzadas. Queremos ver la historia, no queremos ver cómo funciona el juego. Reparar la base es parte del juego, pero es aburrido. Es buscar materiales, traerlos aquí. Gracias. Y darle aquí reparar. Y así todo el rato hay que reparar primero esto, después esto, después esto, después aquello. Aquí hay para un buen rato. Así que lo voy a ir haciendo rapidito. Nosotros queremos llegar a las partes de las misiones de la historia, no a esto. Si queréis ver cómo funciona la construcción del juego, cómo es la construcción de bases, os recomiendo que paséis por el canal en las listas de vídeos de Osiris New Dawn. Tenéis las dos series, así como... ¿Qué es aquello? Ah, una piedra. La serie, si podéis ver, donde construimos una base enorme y probamos todos los vehículos y un montón de objetos donde vimos que casi todo seguía roto o está roto. Aquí no, vamos a hacer solo la historia. Sigo con ello y os enseño ya casi cuando esté una parte de esta reparada o pase algo interesante. Bueno, el airlock, me falta ya solo una pieza. Vamos a repararla. Airlock reparado, dos nuevas misiones. Repara el hábitat 1, que es esta cosa redonda, y el hábitat 2, que es ese que lleva el número 2. Y por supuesto tiene también pues 7 piezas más rotas de la historia. Voy a darle a lo que ya tengo por aquí, que tengo un montón de cosas encima. Esto no. Esto. Más que repararlo es limpiarlo, ¿eh? Si veis, le quitamos el polvo de encima y ya está reparadito. Esto. Esto. Y esto, voy a tener casi todo, no puede ser. No, me falta acero, cable, gunmetal. Acero, cable y gunmetal. Ok. A ver, que creo que lo tengo todo ya. ¿Por dónde estabas? Aquí. Esto. Uy, ya se ve por dentro. La base de pega, base de mentira. Después entenderéis por qué lo digo. Aquí. Hábitat 1 reparado.
Repara el hábitat 2, por favor. Ya podemos construir estas estructuras. Eso que ha salido es un que nos dan el plano para construir aquí estructuras de hábitat. Y esta es la que he reparado antes. Pues sigo con el hábitat 2. Vamos a ver, mirándolo con lo que tengo encima. Más o menos debería pedir algo similar, pero como este juego tiene la manía de pedirlo todo al azar, sin un sentido muy claro. Nada, venga. ¡Cobalto! ¡Hola! ¿De dónde saco yo cobalto? Zamax. Zamax. Vidrio. Vale, pues me faltan tres piezas. Cobalto, Zamax. Creo que he visto cobalto yo antes en algún sitio. Aquí no. En la mina seguramente habrá, pero quiero dejar las minas para más tarde. Bueno, busco el cobalto, que lo he visto en algún sitio. Y si no, por el mapa, que para esto está. Tenemos un bonito mapa. Las cosas blancas son restos humanos. Hay restos humanos. Ha sonado que son cadáveres. No, son cosas hechas por el hombre. Chatarra, hierro hecho por el hombre. Y el cobalto... Cobalto... Pues a lo mejor lo he visto... A lo mejor lo he visto donde hemos empezado. Yo juraría que he visto cobalto antes, aunque sea en el mapa. Pues voy a tener que darme un paseíto. No sé dónde. Bueno, bueno, ahora vuelvo. Hábitat 2 reparado. Repara el biodomo. A ver, le voy dando. Domo superestructura. ¿Y ahora qué? Estos cablecitos. ¡Hala! Litio, goma. Me estoy hundiendo. Litio, goma, circuito, mangueras, cuatro mangueras. Bueno, buscamos, buscamos. Creo que tengo algo de goma. Litio, no. Litio, litio, litio. He visto por allá atrás. Ahora voy. Acabo de dormir. Y como siempre están los vecinos pesados haciendo sus fiestas aquí. Míralo, ahí viene uno. ¿Tú qué quieres? ¿Arrastrado? ¿Quieres un arrastrado? No te veo. Ven aquí. Seguro que hay más amigos tuyos por aquí. Para... No están viniendo muchos vecinos pesados. Recuerdo, supongo que me están dando un poco de tregua mientras construyo la base. Porque yo recuerdo que por aquí venían muchos, muchos vecinos pesados. Escucha otro. Y allí en la zona de los árboles luminosos hay muchos discotequeros allí, poligoneros bailando en el polígono industrial. Otro. ¿Tú qué te has pasado con la bebida? Ya no sabes ni dónde vas, estás ciego. No ves ni dónde vas. Toma. Curado. Esto te quita hasta la resaca. A ver. Ya no sé por dónde iba. Ya estábamos reparando la cosa esta. Creo que tengo de todo. Pero... Biodomo reparado. Repara el corredor y las barracas. Las barracks, que son los barracones. Estilo militar, como si para dormir. Venga, que ya amanece. Si no fuera por el estado de abandono del juego, sería un juego bonito. Sería un juego para pasar mucho tiempo. Bueno, lo hemos pasado ya, pero para pasar incluso más. Un buen multijugador. Unos amiguetes aquí dentro. Todos los planetas para explorar, que lo están, aunque no puedas ir porque está roto, roto. La mecánica de ir a un planeta a otro. Qué lástima. A ver, sigo con las barracones. Vamos a ver qué necesita esto. El pasillo reparado. Repara los paneles solares, que son aquellos que están allá. Pero primero vamos a darle al barracón. 0 de 9. Ah, hay que hacerlo enterito, casi casi. Venga. Escucho un ruido. ¿Dónde estás? Ahí está, meteorito en el quinto pino. Y ese por ahí arriba. Y ese por ahí atrás. Reparando, por favor. Uno. Dos. Quedan dos más, que diga. Sal. Aparece. Aquí, 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 te he visto. Uno más. Uno más. Reparado. Barracones. Ya podemos fabricar barracones.
Repara los paneles solares que son aquellos de allí. Ahora mismo, señores. Vamos a por ellos. A ver qué piden. ¿Cuánto mineral? Uno de dos operacional. Pide oro y cables. Oro y cables. Acero también. Y solo tengo dos. Pues he de decir que los bichos me están dejando bastante más en paz de lo que recuerdo. Teóricamente no ha habido ningún update ni ningún arreglo. Lo único que han hecho para sacar la versión 1 desde la versión 5 ha sido arreglar una cueva o una mina que tenía una especie de agujero que te caías al vacío infinito ahí en una de las lunas. No sé si esta o aquella o otra luna. Y volver a encender, que por cierto no lo hemos mirado, el árbol de misiones, el árbol de skills, que estaba desactivado. Antes le he puesto yo unas cuantas, pero veo que no tengo mucho más que poner. A ver, skills. Sí, funciona. Bueno, sigue funcionando, al menos no se ha vuelto a romper. Antes se rompía cuando le daba la gana. Iremos poniendo más. Vas consiguiendo puntos. Conforme haces acciones, te dan puntos de combate, ingeniería o ciencias. Aquí tienes habilidades básicas. Me voy a subir la fuerza y la velocidad. Y supongo que me darán unos cuantos puntos dentro de un rato más. Pero bueno, no recuerdo que hubiesen tan pocos bichos. Antes pasaba una noche y te salían 10.000 bichos alrededor. Y ahora me salen dos o tres. No sé yo. Vamos a ver. Ah, el oro. Me he olvidado del oro. Igualmente, os voy a enseñar cómo estoy jugando, porque si os creéis que llevo 3 o 4 horas dando vueltas para coger los minerales, lo siento, pero ya lo hicimos anteriormente. Estoy haciendo trampitas. ¡Anda! ¡Oro! ¿Ves? Ya sabía yo que lo había visto. Estaba cerca. Si es que, mira, casi lo piso. A ver. Vamos a reparar. Misión completada. Repara el power. Construye el distribuidor de corriente. ¿Qué? ¿Por qué estoy haciendo trampas? Pues porque he hecho esta parte ya como 3 o 4 veces. El principio del juego y sobre todo reparar esa base de ahí pide una burrada de materiales que tienes que tirarte 2, 3, 4, 5 horas recogiendo todas estas piedras que hay por aquí. Porque además al principio no puedes fabricarte el doblador de conductos y las herramientas grandes. Te puedes fabricar esto, todo esto lo he hecho sin trampa. Pero ir a buscar cobalto a la otra punta del planeta, pues lo he spawneado. Ir a buscar oro ahí dentro de esa mina, pues lo he spawneado. Y me ahorro un tiempo. Como os he dicho, queremos ver la historia. No queremos ver otra vez a una persona minando durante horas. O al menos yo no quiero verme en esa situación otra vez. Hemos reparado todos. Ahora hay que reparar esta cosica, que es el distribuidor de corriente. Me falta una pantalla de computadora, que tengo que ir ahí a los cofres de esa mina. Vamos a hacerlo. Mina, y así os la enseño si hay alguien por aquí que no haya visto la mina aún. Estoy haciendo trampas, pero no trampas del todo. O sea, trampas de algún mineral que otro que me da palo o que voy a tardar media hora en encontrarlo. Pero las cosas normales, no. Vamos a la mina con nuestro machete. Los gritos fantasmales han vuelto. Cogemos todo esto. Los bichos no están aún. Sigamos. No sé si en esta mina hay el carrito que necesito. Con las pantallas de ordenador. No me acuerdo, la verdad. No ha cambiado nada. Sigue todo igual que antes. Siguen sin haber bichos. Escuchamos gritos fantasmales. Que es el viento. Sí, es el viento. Aquí necesita la llave de Tier 2, que la encontraremos ahora dentro de la base, si no recuerdo mal. Hay 4 niveles de llave. Tenemos la llave de nivel 1, que nos la han dado antes. Y la 2, 3, 4 se van encontrando. Ay, esa luz roja, no me acuerdo de ella. Minecart. Mira, aquí están las pantallas rotas. Perfecto.
escuchar ruidos. Pues eso, que las llaves nos dan ahora, cuando entremos en la base y hagamos unas cositas, nos darán una o dos llaves, no recuerdo cuántas. Y hay una como mínimo perdida por las minas que tenemos que ir a buscarla. Aquí está, necesita la de nivel 3. Ahí hay algo, no sé lo que es. Vámonos. Ya tengo las pantallas que necesitaba. A ver, reparando. Orgo distribuidor. Darle corriente power base. O sea, eso que pone power base básicamente es darle corriente a la base. Y eso se hace aquí. Tenemos los paneles solares, un máximo de 4, aunque tengamos 5 reparados. Y vamos a darle corriente al airlock, porque si no, no entramos. Explora la base, nueva misión. A los hábitats y a los barracones. Solo podemos darle 4, nos dejamos el biodomo fuera. Esto es la corriente que va subiendo y se almacena un máximo de 1000. Esto es lo que gasta cada pieza y esto es lo que da cada panel. Es decir, en positivo y en negativo. Suministro, consumo. Ahora tenemos en suministro positivo, con lo cual la energía sube. No es que sea muy importante, porque es otra mecánica que se dejaron a medias, así sin querer la cosa. Vamos a entrar, no recuerdo, aquí se podía quitar de la mano todo, o sea, el objeto que tenías a la mano. Vamos a ver la base por dentro. Esto es el airlock. Aquí ya tenemos oxígeno. Presurizamos y estamos en la base. Siguiente misión, repara el rover. La base ya no importa para el juego, pero para mí sí. ¿Y por qué os decía al principio que es una base de pega? Porque está todo roto. Todo hay que volver a repararlo. Todo. Y cuando digo todo, es que ni las cajas están bien ya. Todo. Hasta la cama está rota. Haz de tela. Aquí está el biodomo, necesita el tier 2. Se supone que esto es un error y lo arreglaron dos veces. Aquí no hay que poner llaves para entrar. Pero sigue pidiéndolas. Vamos a ver, ¿dónde están los barracones? Aquí. Tier 3, que no los tengo, solo tengo el tier 1. Esto es para afuera. Si no recuerdo mal, por aquí en algún sitio, en alguna de estas armarios, había una de las llaves. A ver, voy a repararlos. ¡Ep! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! Esos logs son como mensajes que ha ido dejando la tripulación anterior, la gente de la misión anterior. Y aquí dentro está la llave de nivel 2, perfecto. Y estos son los logs. Ah, esto es un data disk. Los data disk en el ordenador ese que está roto, que tenemos que reparar, podemos descifrarlo y nos dan planos para construir cosas. Lo cogemos todo. Nos han dado la llave de nivel 2, creo que es, o 3. Esta no es. Ah, se ha hecho de noche ya. Van a salir bichos. Esta. Hemos entrado al biodomo. Justo, también todo roto, por supuesto, no vaya a ser que funcione algo. Mira qué bonito todo a través de los cristales. Aunque está lloviendo dentro, vamos a decir que es el riego automático del biodomo, para que no romper la atmósfera. Bueno, vamos a ir reparando la base entera por dentro. Hay niebla, que se cuela dentro de la base por alguna razón. La cocina. Aquí podemos cocinar cosas. Huevo de cangrejo, que es imposible de conseguir. Huevo de orce, que es imposible de conseguir. Zanahorias y patatas o papas, que sí se pueden conseguir plantándolas ahí dentro, si es que encuentras las semillas. Lo mismo, aquí no hay nada especial. A ver, la tabla de química. Aquí podemos hacer cositas, cositas químicas, drogas, básicamente. Con nombres muy curiosos para un juego como este, llamado Polvo de Vampiro. Ira, espíritu, frenesí, yunque, gruñido, targue, ni idea. Dino, abeto, bombardeo aéreo, medkit militar, militar, botiquines. Polvo de vampiro, agilidad impulsada más 25%, fuerza aumentada 25%. No sé, no sé. Esto parece parte de una mecánica de lucha con los bichos,
cuando se supone, hojas de lava, cosas que no están ni en este planeta, todo esto. ¿Cuándo se supone que los bichos iban a dar pelea, pero ahora mismo los bichos son tontos y lo único que hacen es molestar? De vez en cuando te muerden un poquito. No necesitas todo esto. Y la parte de armas, si no lo habéis visto, tenemos subfusiles con 4 o 5 tipos de munición. También, todo parece una mecánica de combate muy elaborada y muy guapa que se ha quedado en nada porque no podéis usarla prácticamente para nada. Una lástima. El ordenador. Reparando el ordenador ya podemos mirar con sus cartas de póker. Ya podemos mirar ese data disk que nos han dado antes. Este de aquí. Vamos a desencriptarlo. Descifrarlo, mejor dicho. Nos han dado un tanque para líquidos. Para construir un tanque de líquidos. Así del exterior. Guay. Preparamos. Todo esto son logs de la parte de la historia que, cuando tenga unos cuantos más, los traduciré bien traducidos, a ver si consigo hacerlo bien, y los leeremos en orden para enterarnos de qué va todo. Se están almacenando ahora mismo aquí en el PDA o registros de voz, que en verdad no son registros de voz, son textos, pero bueno, después los miraremos todos. Algo más, estos son 3 datadismas. Descifrar. El recoge cacas, famoso recoge cacas en la otra serie. No sé si lo haremos. Recoge las cacas que se acumulan dentro de mi traje espacial. Porque sí, voy dentro de un traje espacial y llevo ya unos cuantos días sin hacer caca. La estación química para hacer cosas químicas, está claro. Y la impresora, el printer. Para fabricar cosas avanzadas. Estoy un poco extrañado porque juraría que conseguir la impresora era algo difícil, que había que ir al quinto pino por ella. Pero no la han dado aquí. Bueno, seguiremos. Acero y aluminio, uno y uno. Un segundo. Creo que he visto que tengo en el bolsillo de atrás, donde están las cacas también. Creo que tengo aquí un poquitín de aluminio, si no recuerdo mal. Vamos a ver. Y un poco de acero, ¿no? También. Sí, creo que sí, que tengo en el bolsillo de atrás. También hay. Míralo, ¿ves? Aquí estaba. A ver, sigamos reparando. Reparado. Aquí dentro no hay nada. Aquí está lo que he dejado ya. Ah, bueno, acero tenía aquí también, soy tonto. Bueno, seguiremos. La cámara he reparado antes. Ah, no, me falta el duraluminio. Reparar. Está al 0%, no nos dan nada. Vale, de aquí solo falta la cama. Que ahora lo haré, no tengo prisa. Sigamos con esta habitación. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. 0%, 0%. Lo del aire necesita cobre. Un segundo, seguro que hay aquí. Cobre. Esto. Aire. Ah, no, es el agua. Que solo sirve para beber. Esto sí es lo del aire. Titanio. Aquí está. Reparado. El controlador de clima que no hace nada. Que es de adorno. Porque el clima aquí no hace nada. Cajas vacías. Y el oxigenador. También, que te dice que atrás... ¡Ey! Un vecino. ¿Qué quieres? No tengo azúcar. No acepto publicidad. Por eso no he puesto un buzón. ¿Ya puedes irte? ¡Ay! Una buena esnifada me devuelve todo el oxígeno. Necesitamos... la llave de nivel 3. No me la han dado. Y si no recuerdo mal, ahí hay unos armarios que reparar que tendrán la última llave, la de nivel 4. ¿Y dónde encuentro yo la llave de nivel 3? Pues tendré que irme a la mina que acabamos de estar, ya que nos faltaba, creo, una puerta era la llave de nivel 2 y otra puerta era la llave de nivel 3. La llave de nivel 2 no la han dado aquí, con lo cual ya puedo entrar en la mina. Voy a dejar todo esto y volvemos a la mina a hacer esa parte. Bueno, pues estoy en la mina... la mina de los gritos agonizantes, que supuestamente es el viento. Y...
A ver, una de estas puertas tiene que poder abrirse. Correcto, la puerta de nivel 2. Esta es la llave de la puerta del generador o algo así decía, ¿no? Relay generator. Ok. Bichos. Pues no, hay un gran nada. Unas bombonas de algo, una puerta metálica o una pared metálica que hace algo, más bombonas, una caja de armamento o de munición con una buena pistola. Tenemos nuestra primera pistola. A ver, recarga. Perfecto, bichos, venid a mí. ¿Qué más? Tenemos un gran cacharro que hace algo, más bombonas que hacen algo. ¿Tenían a...? Un cadáver. ¿Sabéis lo triste? Que esto no lo vimos, creo, no lo recuerdo, de la serie anterior. Ya hay un cadáver aquí, tan pronto. Pues esto no lo vimos seguro. A ver, eres Steel. Brutalmente decapitado el cuerpo de Colum McGregor. ¿No decías que era Steel? Y decapitado, bueno, digamos que yo estoy viendo aquí su casco. Dentro estará la cabeza, supongo, ¿no? Hostia, qué pinchos tiene las botas. Con esto no te caes, ¿eh? Bueno, pues hemos encontrado un cadáver. El señor Ewan McGregor, que tiene nombre de película de Breitheart. O también conocido como Steel. Pobrecito, primer miembro de la tripulación encontrado. Este se supone que lleva aquí un tiempo, ¿eh? Tiene un montón de porquería encima, ¿eh? No sé yo eso que me dice Duncan desde la nave que aquí ya estaban, pero... ¡Ey! Un locker. Pero no me cuadra, ¿eh? Con la cantidad de porquería que estoy viendo. Y un data disk. Supongo que será algo importante. Gas tank. Brutalmente decapitado. El tanque ha sido brutalmente decapitado. ¡No! A ver. Sí, sí, totalmente decapitado, de Colum McGregor. Colum McGregor, totalmente decapitado. Ay, el juego está terminado, recordar, el juego está terminado. Vuelvo a la base. Pues vamos a dejarlo por aquí en este primer episodio de la historia final de Osiris New Dawn. Hemos descubierto el brutalmente decapitado, pero no decapitado, cuerpo de Steel, o también conocido como Ewan McGregor, o, no, o Collins McGregor, o algo McGregor, pero para mí siempre será Steel el que deja los logs en esa mina. Hemos reparado la estación Fénix al completo. Hemos reparado también el interior, que era de adorno, ahora ya no, ahora ya es funcional. Y nuestra siguiente misión es reparar ese rover. Un rover que ha dado mucho que hablar en las versiones anteriores porque necesitaban los developers, los desarrolladores o la empresa distribuidora parar a los jugadores porque la historia no estaba terminada y había muchos fallos, con lo cual introdujeron piezas imposibles en la reparación del rover que no he mirado. Vamos a ver si aún la sigue pidiendo. Zirconita cúbica, zirconia cúbica. Goma, goma, placa de circuito de circonio. En su momento esto nos dejó, hizo que paráramos la serie anterior ya que no podíamos continuar. Ahora nos han dado la impresora ahí dentro, que es donde se hacen estas piezas especiales, y si no recuerdo mal, pusieron que saliera circonio por el planeta, en el quinto pino, pero por el planeta. O sea que ahora sí se pueden fabricar estas piezas. Lo haremos en el siguiente episodio. Siguiente episodio repararemos el rover y seguiremos con la historia. También, no sé si en ese momento habrá que empezar a leerlos ya, leeremos los logs que nos ha ido dejando el amigo Steely, por ejemplo, hemos encontrado brutalmente decapitado. A ver qué ha pasado con la gente, con Takahashi, como se pronuncia. Sokolov, Collins, Patel, Asteri o Steely. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, un me gusta, un comentario, una suscripción al canal. Si no estáis suscritos, que la gran mayoría que veis esto no estáis suscritos, darle a la campanita si queréis que os avise de los siguientes episodios. Gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.